El pino de San Lorenzo está en peligro. El histórico árbol donde el general San Martín escribió parte de la batalla está muriendo. Una tormenta lo dañó seriamente. Están haciendo todo lo posible para poder salvarlo. Cuenta la historia que bajo su sombra el general San Martín redactó el parte de batalla. Un enfrentamiento que a punto estuvo de llevarse la vida del libertador. Fue el único combate en suelo patrio y la victoria marcó el camino hacia la independencia. El 3 de febrero próximo se cumplirán 200 años del combate y el último sobreviviente de uno de los hechos más importantes de nuestra historia se está apagando día a día. El viejo pino de San Lorenzo está herido y enfermo. Su corteza se debilita, sus ramas se resquebrajan y el verde aparece a cuentagotas en su copa. Hace un mes, una fuerte tormenta azotó a esta ciudad del Gran Rosario. Decenas de árboles, muchos más jóvenes no resistieron y cayeron. Pero el viejo pino logró mantenerse en pie, aunque a un costo demasiado alto. Desgraciadamente nos afectó seriamente el pino histórico porque la pedrada a una parte de la masa verde de la copa, que después cuando ustedes obtengan imágenes van a ver que está prácticamente arrasada, y el resto, digamos, todavía se mantiene más o menos verde, pero estamos muy pendientes de que todavía se mantenga circulación de savia, porque lo que ha hecho precisamente la piedra es actuar prácticamente como una lija, ¿no? Como un papel de, como un abrasivo. No es la primera vez que este pino, originario de las costas del Mediterráneo, está en peligro. Ya sucedió en 1955 y en la década del 80. Fue aquella primera vez que un genio de la botánica se hizo cargo de salvarlo. El japonés Katsusaburo Miyamoto. Dicen que un extraño microbio estaba exterminando al árbol y nadie lograba dar con el tratamiento adecuado. Este médico, veterinario, taxidermista logró hacerlo con una técnica jamás utilizada en el mundo. Tuvo una recaída en el 55, en la cual Miyamoto, Katsusaburo, lo sacó adelante con una auxina que él pudo sintetizar, que se llama una enzima o una hormona que él pudo sintetizar, que se llama auxina. La auxina está en todos los árboles, en la parte alta, es la hormona de crecimiento. Entonces él pudo sintetizar esa hormona y junto con otras cosas pudo dársela como fertilizante al árbol, la cual le dio un nuevo vigor, podríamos decir, en aquel tiempo. Usando siempre técnica de bonsai. Fue este japonés quien introdujo el bonsai a la Argentina cuando se instaló en Rosario. De una personalidad tan particular como su historia de vida. Katsusaburo era un genio, medio loco también, ¿no? Porque no solamente trajo el bonsai al argentino, curó el pino de San Lorenzo, sino que embalsamó a su propia esposa, aplicando cierto líquido que hacía que el cuerpo se quedara así, como momificado. Pero parecía vivo. No, yo he conocido un perro salchicha que él embalsamó en aquel tiempo, y si uno lo ve en la actualidad, ni el pelo se le cayó, nada, parece que estuviera durmiendo el perro. Miyamoto murió en 1970 en Tokio, y a la tumba se llevó el secreto de la vida para el viejo pino. La naturaleza parece haber dictado la fecha de sentencia para el árbol convertido en histórico en 1946 por el gobierno argentino. Un pino en el hemisferio norte puede llegar a vivir 500 años. Pero vamos a decir que acá vamos a poner la mitad, 250. Si vemos que San Martín estuvo hace 200 años bajo el pino, y si estuvo bajo el pino no es que estaba recién plantado, así que vamos a darle 50 años más que estuvo plantado por los monjes, entonces ya tiene 250 años. O sea, está bordeando lo que es su vida útil. Según relata la historia y los testimonios de algunos frailes y toda la información histórica con la que se cuenta, San Martín le habría dictado el parte de batalla a Necochea, ¿no?, debajo de este pino.
El calor de aquel día era agobiante. Habían pasado unos minutos del mediodía y las tropas descansaban en el convento franciscano, después de la batalla contra los realistas. 14 compatriotas habían muerto. El general San Martín se echó a la sombra de este frondoso y joven árbol de solo 20 años para escribir una de las páginas más gloriosas de nuestra historia. A 2 meses y días de los 200 años, el único testigo vivo de ese hecho está agonizando.